Muy buena gente, continuamos con Pacific Drive. Disfrutadlo hasta ahora. Todavía no. Vale. Pues ahora. Esto ya. Vamos a intentar ir por arriba. Una, dos. Vale. Falta vía. Igual por aquí tampoco estaría mal. Una, dos. Una, dos. No sé yo. Es que aquí no hemos llegado. Entonces igual es, me hace otra. No, iremos por arriba, vale. Vale. Pues vámonos. Tenemos el coche a tope de todo. O sea que... La anomalía esta que tengo... Esta anomalía que se me queda un poco raro. Sí, se me queda un poco... Vale. Ha hecho un ruido raro el motor. Vale, vamos para arriba. Una, dos y vaya, venga. Alta inestabilidad. ¿Dónde no hay alta inestabilidad ahora ya en el juego? Si es que está todo igual. Vale, el camino hasta el pozo. Encuentra el camino hasta el pozo. Bueno, este va a ser rápido, creo. No voy ni a parar, ¿eh? Tenemos un mogollón de plomo ahora mismo. Vale. Aquí sí, abrimos. Vemos mejor los coches, entre comillas. No, sí. Vaya. Vaya. Hemos rozado. Esto, que se ve mejor así. Y ya está. Llegando, pues dejamos la casa esta. Ya no tenemos ese problema ahora mismo. Vale. Sobre todo, no pinchar ruedas, intentar mantener el coche bien hasta que lleguemos al final, porque luego sabemos, siempre sabemos que al final se nos complica la cosita. Así que venga, piezas resistentes, ya lo sabemos. Las piezas resistentes reducen el daño en nuestro coche. Lo vamos a coger porque nos viene bien. Porque nos viene bien, además, nos vamos para la izquierda. Vale, zonas pinchosas. No nos ha visto. Bueno, igual sí que nos ha visto, pero tampoco le hemos molestado mucho. Entonces, bajamos corriendo, venga. Lo pillamos. Bueno, sí, podemos. No es mal, ya hemos dejado de coger. Esto. Vale, se la acaba de llevar. Y nosotros nos vamos. Joder. Puta electricidad va por la derecha, ¿eh? Ah, no, esto es lo de los coches, vale. No pasa nada. No, no. Ya verás cómo nos atropella. Sube, 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 sube.
Vale. Ok. Bien. Vale. Tenemos que reparar el cargador de baterías. Joder. ¡Uah! Nos hemos librado. Vale, derecha. ¿Qué tenemos mal en el coche? ¿Dónde tenemos ese lado? Sasquatch. Bueno, veo. No se ve un pijete. Vale. ¿Qué era? ¿Dónde? ¿Qué era? ¿Para rayos, eh? No, pero... Ah, no, esto. Hostia, este no era. Me hará falta aquí de electricista, imagino. Cargado, arreglar, nada. Ah, vale, que está cargado. Vámonos. Rueda pinchada. Dos ruedas pinchadas. Seguramente, con un poquito de semisuerte, tenemos dos ruedas pinchadas. Vale, esta pinchada. Y esta... No. Caja de herramientas. Suelta. Vale. Ahora sí. Puesto la radio, anomalías. Empezamos a tener anomalías cada vez más. Así que, bueno, iremos viéndolo. Vale. Venga. Antes de llegar, metemos gasolina. Porque es la última zona medio segura que vamos a, por la que vamos a pasar. Así que... Por una gasolinera. Pues paramos. Joder, empiezan a ocurrir cosas aquí también. Vale. De vida vamos bien, sí. A ver, se escucha todo el rato el rayito este raro. Vale. Joder. Hostia, se me ha ido el coche, ¿eh? Ah, aquí me ha pegado una descarga. Vale, estamos llegando. Vamos a meter gas. No, de gasolina vamos de lujo. Vamos bien, nada. Pensaba que íbamos más justito. Pensaba que podíamos ir la gasolina un poco más gastada, pero vamos bien, nada. Pasando. Hombre, con el depósito tan grande que llevamos ahora, la verdad es que... dos salidas, qué buenos. No quería juntarlo en una. Hay que tener doble salida. Elige la buena salida. Pues la buena, esta o la otra. Ahora sí. Bueno, esta no... Wow, esta es la de oscuridad inquietante, ¿eh? Esta... Hombre. No queremos pinchar. Así que... Hostia, ¿no? ¡Wow! ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? Sí, ¿no? ¿Es agua? No.
Vale, ahora da igual. Me interesa un poco más la... Igual debería ir por la derecha, ¿eh? Nos la vamos a jugar, ya lo veréis. Voy a subir arriba. Por aquí no sé si puedo subir, ¿eh? Pues va a ser que sí. Vamos a ver por dónde entramos y continuamos. Por aquí, ¿no? Vale, aquí. Por aquí. Soltamos la otra. Ay, wow, madre mía. Hostia, mierda. ¿Dónde es? Joder. Un camino aquí de tierra. Igual me he equivocado, ¿no? Ahora no voy a pillar ningún... Ninguno, ¿eh? De... Ningún anclaje, nos piramos directos. Entiendo que... No sé si es bueno o malo, pero... Desde luego no vamos. ¿No puedo ir más rápido? ¿En serio? ¿Habrá sido mala idea? Qué radiación hay, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Hostia. 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 Se acerra muy rápido, ¿eh? Llevamos una rueda pinchada. ¿Ey? ¿Voy a escapar? No, no voy a escapar. No, no, yo no voy a escapar. Hostia, vale. Vamos a poner esto. ¡Guau! Me noto que me acaban de arrear. Igual no tenía que haber activado. Para activar las salidas. Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Pero... No la voy a pillar. Si yo tengo que tirar para adelante. Vale. Lo acabo de quitar. Y hostia, que llego muy justo. Llego, no, de hecho no llego. Buah. Entrado muy justo. Tenemos que salir escopetaos. O sea, no puedo pararme a mirar nada. No puedo pararme a mirar nada. De hecho, claro, igual ha sido el error, el haber abierto ese... Vale. Traición. Vale. Vale, tenemos... necesitamos material de sellado y esto. Sobre todo la parte de delante tengo que re... Mierda. Jodido. Vale.
Anomalías. ¿Cuál es la que está pinchada? Vámonos. Ahora sí. Wow. Tenemos partes tocaditas. Vale. ¿El motor? ¿Tenemos mal el motor? No lo sé ahora. Vamos a movernos y vamos viendo. Pero voy a intentar cruzar al otro lado, ¿eh? Directamente. Con la de antes ya nos ha valido. Realmente el motor es... Material de sellado. Uf, me queda un material de sellado, qué bien. Por Dios. Hay que cambiar el motor. Telita, nos ha ido justito a... Nos dice el coche que está... Que muchas gracias, se acaba de decir, básicamente. La verdad es que... Esto cada vez más... Es un infierno, ¿eh? Al final, salirnos del camino nos supone, pues eso, pinchazo del coche, de las ruedas. Jugárnosla. Vale. No voy a coger ninguna. Porque vamos no bien. Vamos por aquí, se lo llevan. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Madre mía. Reventado, hemos reventado el coche. Aquí detrás. Deberíamos devolver. No sé si nos va a reparar el coche. Tenemos que pirar. Nada. Por capullos. Creo que... No sé si me han visto, que me lo plantean en el mapa. Que tiras para atrás o algo, no lo sé. Pero ya me ha dicho que ni de coña, ¿eh? Wow. ¿Tengo algo de luz? Tengo algo de luz. Nada. Nosotros estamos bien, pero... El coche no. Vamos a intentar reparar algo, si podemos. Antes de irnos. Pero... No vamos a poder. A ver si podemos hacer algo. No, podemos hacer nada y aquí no vamos a poder hacerlo. No podemos, no, bueno, no tenemos nada, es que no hemos escogido nada, si el problema es ese. El motor está bien. Aquí, caja de herramientas, vale. Por lo menos reparar el motor. Y ya está. ¿No? El motor ahora está gripado. Vale. Toca cambiar. Madre mía, nos toca cambiar el coche entero. Vale, vámonos. Nos toca cambiar el coche entero. Lo hemos jugado muy mucho. Vale, pues venga. Vamos a ver qué pasa. Si nos dieran... Ay, no me da cuenta.
Estabilidad perpetua esta. No ha dicho nada de estabilidad perpetua, ¿eh? Ah, sí, estabilidad perpetua, vale. O sea, no hay nada. Uf, vale. Es el fin. Hostia, la última parte del juego. Hemos llegado al final. Mierda. Thank you for trusting me. And you had every reason not to. Getting to this point together with you. Vamos a hacer nada con esto. It's been an honor to watch you work, Dr. Turner. Vale, es el final. Espérate. Necesitamos ruedas, las llevo en su sitio. I can't even begin to guess what could be outputting this much radiation. Tengo nada para coger. Energy reservoir, a massive fission reaction or a portal. Atlantis. No sé si igual debería intentar. Espérate, vamos a hacer otra cosa. Otra cosa. Esto lo podré, creo que lo puedo quitar. Si pillo una de estas, puedo coger una desacopladora y acuera. Mierda, la he reventado, ¿no? Igual, hombre, está mejor, seguro. Pero está muy reventa. Pero es que no puedo quitarla así, ¿no? Neumático, carrocería. ¿Qué? Me lo revienta. Es que... tela. Vale. Es que, aunque, hostia, los bajisteres de acero, ¿eh? Y no tenemos nada más, ¿no? Acorazada. Hostia, le quita hasta la rueda. Vale. Wow. Aquí, acorazada. Vale, por lo menos esta parte la tenemos en su sitio. Aquí arriba había otro coche. Me da igual. Va a quedar todo por aquí ya esto, ¿eh? Esto ya... tocaete. A ver, ¿cómo se me ha quedado el coche de reventado? Está jodido, pero está mejor. Está mucho peor que ahora, ¿eh? Si puedo, quitaré otra, algo más. Como quitarle, por ejemplo, el motor, ¿sabes? Eso sería, vamos. Esto es coche de mierda. Coche caca. A ver si tiramos aquí algo que estuviera. Uy, que me doy. A ver cómo está esto, todo esto. Uf. Wow, puerta acorazada, perfecto. Vale. Genial. Perfecto. Ok. A ver, esta puerta. Monta las dos, bien. Hostia, que está... ah, no, chapán, plomo. Es que... esta de aquí... esta de aquí... chapada en plomo...
Vamos a dejarla ahí dentro. Por si luego tuviera que quitarla, vale. Carrocería acero. Acorazada. ¿No he podido? No he podido. ¡Wow! ¡Qué caja de herramientas! Perfecto. ¡Hola! ¿Dónde estamos? ¡Hostia! Caja de herramientas. ¿Necesito reparar algo? Creo que no, ¿no? Vale. Creo que no. Necesito reparar algo. Igual sí, ¿eh? Hostia. Vale. A ver qué me dice. Masilla reparadora y kit de electricista. No puedo hacer masilla reparadora, creo, ¿eh? Kit de electricista, creo que sí. A ver. No puedo. Necesito sustancias químicas. Materiales de sellado, eso sí. Kit de electricista. Kit de electricista. Vale. Y este de aquí. Kit de electricista. Y masilla reparadora, vale, no podemos. Vale. Vámonos. Ok. Vamos a intentarlo, va. Hostia, es que vamos muy al límite, ¿eh? Vamos muy mal ahora. Hostia, ¿qué va a pasar? Lleva el coche hasta el pozo. No cornos. Hostia. ¿Qué pasa? ¿El coche no va o qué? Sí, no, sí. ¿Hemos vuelto otra vez? ¿Hemos vuelto? ¿Qué es esto? ¡Hoppy! ¡Hoppy! ¿Did it work? What's the energy output? Damn it, Alan, I'm fine. Se me ciega. Can you read it? Yeah, let me see. 500 kilojoules? Wow. Wow. ¿Me he hecho daño? Onda Lim. Coffee delivery. Alan, gosh. Is it that time already? So, about leaving on. I was thinking, how about by Christmas? Yes. Maybe. I just need to solve this instability issue. I loathe to think about leaving the Olympic Peninsula like this. Yeah, there's always more to do. I know. I'm sorry. And I love you for it. I'm just wondering if you'll really be able to walk away from all this. It's okay if you can't. You abandoned the world to work here beside me. No puedo ni rascar la barbilla. Lentech is a world-changing discovery. Your world-changing discovery. Fairness isn't even a consideration. We need to have children. And I'm not having them in this hellhole. Good. Because I'd love to have eight. ¿Puedo subir? Then I hope you're ready to carry at least half of those yourself. ¿Se puede subir? I love you. I love you. A ver. Creo que hemos llegado casi al final, ¿no? Pero quiero mirarlo. ¿Me puedo caer? Hostia. Probablemente pueda caerme por ahí, pero no sé si quiero hacerlo. Creo que si podemos acabarlo, pues lo acabamos. Ya buscaremos algún bujo o alguna cosa de estas en otro momento. Sí, es aquí ya, ¿no? Aquí nos saltará solo. Uy. Pam. Tobias, the movers are here. Tobias, Why aren't you packed? Tobayas limpias. The evacuation orders can go to hell.
We leave, and we never see the inside of these walls again. All the things we've been investigating, the ripple, the echoes from the swamp, they'll all fade away. I'm gonna stay and chase down these stories, wherever they take me. Tobias, I... Stay here. With me. Vale, otro saltito. No sabemos la vida que tenemos, pero... Antes nos hemos quitado algo de vida. Otra vez. You here to quote? I'm here to deliver the committee's decision. You have been found guilty of doctoring experimental data. This action is in clear violation of Artis' scientific integrity. Judgment has been rendered. You may stay and work, but your clearance will be lowered to level 3. So I'm to be a glorified flash cleaner. Take it as a win. You could have been court-martialed instead. Yeah, I'm sure you would have liked that much better. What I like has no bearing on this decision. See you on Monday, Dr. Cook. Ahora salta más. Uy, pues no lo sé. Driver, driver, do you read me? Driver, hostia. You passed through some sort of opening. We managed to hold. Nos ha pasado algo, estamos soñándolo. The energy expulsion is growing. We don't have much longer. If you can hear this, you need to get back now. Tienes que volver ahora. Hey, look. The gang's back together. Tobias? I never told you how grateful I was that you stayed behind in the zone. With me. These years, best of my life. Vale. For mushrooms, slogging through swamplands, combing through hours and hours of terrible field recordings. Warning. Not a single moment wasted. Thank you. ¿Qué me falta? It was all you. Estoy soñándolo algo. ¿Y dónde estamos? ¡Oh, una recreativa! All my happiness was thanks to you. Una recreativa. And I'm afraid. Antigua. I'm afraid of how I'll survive without you. I'm not. You got this. You always have. Hey, Appy. Alan sends his regards. And he wants to know why you haven't taken his advice yet. ¿Dio marcha atrás y vuelven a encender las luces? ¿Las teles? Driver. It was the honor of a lifetime to be on this road trip with you. Tía. Vale, imagino que quiere decir que ya se acabó, ¿no? Tobias! Driver, if you could hear this, we can't keep the well stable for much longer. Wherever you are, come back. Venga, 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 venga. Ya vamos. Ya vamos. Llegamos, 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 llegamos. Vale, 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 vale. Venga. Bien. Zona verde, abierto, abierto, con puertas abiertas. No quedará mucho, ¿no? Cogeremos el coche ahora o algo. Hostia. ¿Coche arreglado? No, el coche está reventado que lo flipas. No, pero ahora me funciona el escudo limpio. El emisor de impulsos, perdón. Quitamos luz. Vale, vamos a intentar aguantar. No tenemos carret. Vamos a activar el escudo. ¿Cómo vamos de leche? Ah, vale. Wow. No sé si deberíamos de cogerlo. Creo que no. Hostia. Mierda, 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 mierda. Vale, pensé que volcábamos. ¡Buah! Hostia, no hay que coger eso, ¿eh? Vaya, por Dios. Vale. Van delante de nosotros, ayudándonos o siguiéndonos en el camino. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Por aquí? Precaución. ¡Hostia, vuelta a empezar! Me da la vuelta sin querer, sin haberme dado... ¡Buah, hostia, qué putada del 8! He vuelto por donde he caído. Sí, por la derecha, a ver si... No me hace pupita.
Vale. Esta parte bien. Claro, no lo veía. Digo, ¿cómo? Hasta, digo, ya. ¿Tengo que bajar del coche ahora? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Hostia, vale, vale. Oh, hostia, la carretera, vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡No! ¡No! Venga. Llegamos. Hostia. Menudo hostiazo nos hemos pegado al final, ¿eh? Menudo hostiazo. Telita, telita. Bueno, pues hemos llegado con el motor. Bueno, con el coche. No sign of the remnant's energy signature anywhere in that car. You're free. ¿Eres libre? Fascinating. We'll never know how far the remnant's obsessions wormed into your head, but you should be safe from it getting any worse. In theory. Abby, I'm sorry. You didn't get to talk to Alan again. We managed to pull off the near impossible. And the first thing you do is apologize? Sorry. Don't worry, it was Tobias's fault. He hogged the frequency all for himself yet again. You heard him too. I did. That means I didn't imagine that last conversation with Alan. And you know what else? What? That your theory was right. And Tobias called it. All that bluster, and he ended up showing us scientists a thing or two. Those moments we heard, they were all from the past. Being inside that well somehow allowed the remnant to access those imprints and replay them. But Tobias's voice wasn't from the past, it was from somewhere else entirely. But where? And how? No clue. Do me a favor. Once you figure it out, don't bother telling me. I'm leaving the zone. I'm sorry, what? Alan came to tell me goodbye. And that I was forgiven 37 years ago. I didn't listen. So now, finally, I'm going to take his advice. I should have left the zone a long time ago. But if we solve this, maybe there's a way to speak to him again. I heard what I needed to hear. It only took me 37 years to listen. Anyway, all that sounds like a young scientist game. It's not for me anymore. Francis, you decide what to do from here. You can carry the torch and continue the research, or get out of this cursed place and find your own way. It's your decision. And Driver, you're free now. You can do what you want from here. Perhaps you'll allow an old woman one last hope. Stay here with Francis. There's so many more stories for the Zone. Pues le hemos estrujado, ¿eh? And the both of you are young enough to listen. My ears are bad. And I refuse to hear them. I've removed all access restrictions to my systems, Francis. The helm is yours. Wait, I don't know if I can do this alone. You're not alone. You've got clear eyes, ears open to the impossible, and the driver. Dr. Cook? Driver? It's been a pleasure. This is Dr. Ophelia Turner. Signing off. Abby? Abby! Abby! Abby. Really? Well, driver, if you don't mind sticking around with me. Pues no lo sé yo, ¿eh? No vamos a quedar aquí. Much of the zone that we still don't know about. But with your help, we can tell those stories. I'm no Abby, but I'll do the best I can. You're no longer bound to the car, but it's stayed with you and will continue to protect you as you travel the zone. Go on then. As long as you're willing to drive, I'm along for the ride. Me encantó. Ha sido brutal. Es un juego sencillo, o sea que no. Pues al final, pues un juego indie. Pero para mí ha sido genial. La idea de haber mezclado la parte esta de con el coche, ir arreglando, mejorando el coche, me encantó. Así que hay que dar una oportunidad a este tipo de juegos.